tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Qué bueno que estemos a esta hora de la mañana. Nos encontramos como cada día en esta jornada de La Cosa Como Es. Gracias a la gente que está en sintonía a través de Teleradio América, eso es 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que ven este programa a través de nuestras redes sociales. Hay mucha gente que entra al final del día en nuestro canal. Gracias por entrar, gracias por suscribirse y gracias por compartir el contenido. Y de modo particular, yo tengo que agradecer mucho a la gente el hecho de que la gente escribe y manda datos y dice lo que vive y sus experiencias. Pareciera que yo tuviese mucho más gente trabajando conmigo que lo que en realidad es, porque puedo documentar diferentes procesos gracias a que la gente lo participa. Y yo quiero hablarle a la gente de este país sobre un derecho que tienen en este momento, en un momento de pandemia del COVID-19. Primero decirles a la gente que está contagiándose de Omicron que ya tenemos una cierta estabilidad, digamos. Sin embargo, yo veo lugares como Puerto Plata que tiene 9 camas de intensivos y las 9 están llenas. Santiago sigue con bastante presencia en unidades de intensivos. Decirle lo siguiente: no se descuiden, porque yo le voy a poner el caso. Tengo 3 amigos, 3. Una amiga que dijo: no, yo me siento bien, yo no tengo por qué ir al médico, pero ve, date una miradita. No, pero empezó a sentirse mal. Fue donde una médico a revisarse por el COVID, en este caso una médico internista, y resulta que tenía neumonía. Y ya se estaba empezando a sentir mal porque tenía neumonía. Otra amiga que sí se estaba tratando, después que le pasó el COVID, ya con esta variante de Omicron, llegó la neumonía. En ambos casos no fue necesario hospitalizar, se trataron ambulatoriamente. Pero hoy mismo, un amigo al que le he estado dando seguimiento, él tiene el COVID, se empezó a sentir mal hace 2 días, está como que más tos, que más apretado, que me siento más incómodo, y esto que estaba siendo medicado, y ahora mismo me están comunicando al llegar aquí al canal que está siendo ingresado a una clínica privada porque tiene una neumonía. Entonces, es importante que la gente se trate, que la gente se verifique. En el caso de él, él va a salir bien, yo no tengo dudas, porque ha estado con tratamiento desde el principio y porque va a entrar en el momento que tiene que entrar. Entonces, tratarse es bueno, que la gente lo sepa. Y quiero decir que nuestro país, el Estado Dominicano, ha hecho una inversión importante de millones de pesos para comprar los medicamentos de alto costo que son necesarios en algunas etapas del COVID-19. Desde hace tiempo, desde hace años, existe el programa de medicamentos de alto costo que lo regentea el Ministerio de Salud Pública. En el caso de ese programa, que es para diferentes enfermedades, yo conozco asociaciones de pacientes. De hecho, nosotros en la pandemia entrevistamos al menos 4 asociaciones de pacientes organizados, que como tienen una estructura y se organizan, los pacientes que se dializan, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pacientes que tienen sobrevivientes de cáncer, que tienen medicamentos de muy alto costo. O sea, estamos hablando de que encontré a una persona que tenía un medicamento que costaba casi 500.000 de pesos, la dosis que se ponía cada 2 o 3 meses. O sea, ¿quién puede con eso? Nadie puede. Entonces, gracias a ese programa, mucha gente en nuestro país ha logrado salvar su vida, prolongar su vida, vivir en mejor estado de cosas. Y a mí me parece que ese es uno de los programas del Estado Dominicano que constituye un acto de justicia, porque a gente infeliz, gente que no tiene recursos, precarios económicamente, le permite acceder a una, digamos, a que el Estado le disponga de unos medicamentos que la seguridad social lamentablemente no cubre. Pues deberíamos tener una seguridad social más efectiva, pero el Estado lo provee. El Departamento de Medicamentos de Alto Costo ha sido un dolor de cabeza, de alto dolor de cabeza para las autoridades sanitarias, no de este gobierno, desde hace muchos años. Y yo recuerdo que en una oportunidad vino a verme una persona que tenía una denuncia, eso hace ya algunos años, trabajaba yo en otros haceres sí en televisión, pero en investigación, y planteaba lo siguiente, y era que había ido al Departamento de
de entonces de alto costo, había pedido un medicamento, dijo que iba a aplicar por un medicamento, le dijeron que no había. Y cuando iba llegando al parqueo, fue una persona y le dio un número de teléfono y le dijo, después hablamos, después hablamos. Después, él llamó y le dijo, mira, ese medicamento yo te lo puedo conseguir si tú consigues 50,000 pesos. O sea, tenía que conseguir 50,000 pesos. Esa persona se dio cuenta que estaba frente a una estafa y fue a hacer la denuncia, aunque no iba a dar la cara porque tenía un poco de miedo. Así, es la primera vez que yo supe que había algo, que algo se movía. Recuerdo que cuando llegó la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, una de sus primeras decisiones fue investigar profundamente el departamento de alto costo y lo desmanteló. Y ella dijo, ella habló que eso estaba insostenible en ese momento. Y pasó el tiempo. Y llegados nuevos ministros en la administración del PLD, en la del señor Freddy Hidalgo, por ejemplo, lo que se hizo fue una gran estructura de expolio de recursos públicos, porque un medicamento que era costoso, por ejemplo, medicamentos, porque son grandes volúmenes, son medicamentos muy caros, lo suple aquí en el país alguna de las firmas que siempre han estado negociando, o Negrón, o hermanos o laboratorios Mayen. Esos son los laboratorios que en su generalidad tienen representación de ciertas casas de fuera del país para vender ciertos medicamentos, que yo creo que el Estado también podría verificar y comprar directo, pero bueno. Pero hubo una intermediación más allá. El hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina, dijo, ah, pero mira, esto es un nicho. Y se acreditó a sí mismo de certificaciones como que era suplidor de esos medicamentos y se iba y lo compraba a Mayen o lo gestionaba en Negrón. O sea, hizo la gestión de intermediario, de intermediarios. Cuando el país podía comprar sus medicamentos de forma directa, él lo vendió de ese modo. Y en el recurso, en la presentación del documento para conocer el juicio de fondo del caso Antipulpo, eso aparece, cada medicamento. Hubo un caso de una funcionaria de salud pública que ella dijo, no, pero esa acreditación no es verdadera, esto es falso. No, 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 eso, y vino y se la comió una mujer. Le dijo, ¿usted qué usted cree que usted es alguien? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Porque usted cuestiona la documentación, que era para la empresa Domedical del señor Alexis Medina. Esa era la señora que tiene una hija, un hijo con ese señor, o que tiene un vínculo, y aparece a sí mismo contado, como yo se lo estoy contando, en ese documento del Ministerio Público ahora. ¿Saben lo que le pasó a la señora? En la noche, el señor Hidalgo se trasladó hasta su residencia y le dijo que desde Palacio le habían dicho que ya no podía seguir en el cargo de compras de salud pública, y la apartaron. Ella es testigo en el juicio. Ella declaró al Ministerio Público eso. Entonces de ahí venimos. Era un departamento con muchos problemas. Entonces cuando empieza este gobierno, recuerden que nosotros llevamos ya un ministro anterior y otro que vino. En pandemia, nosotros junto con Ecuador somos en América Latina los que más ministros de salud hemos tenido. Hemos tenido tres. Primero uno porque sale el partido de gobierno y llega. Y bueno, el ministro salió a pocos días de otra situación con medicamentos o compra de medicamentos. Entonces, que no era él, sino que había sido unas denuncias que no fueron, digamos que documentadas, pero fue en medio de ese escarceo muy molestoso. Y supongo que ese ruido fue lo que originó que el presidente de la República diera una orden. ¿Cuál fue la orden? Que de ahora en adelante, eso fue el año pasado, los medicamentos de alto costo lo compra Promese. Entonces, Promese está comprando los medicamentos de alto costo. Ya no tenemos problemas ahora con la compra. Promese está haciendo licitaciones públicas, y si ustedes entran a la página de compras y contrataciones, ustedes buscan Promese y van a ver todos los medicamentos que se licitan. De hecho, aquí tuvimos gente que vino a quejarse porque estaban tardando, y fue que el proceso burocrático les llegó por sorpresa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una licitación. Me dicen que comprar un medicamento, lo menos que tarda el proceso es 21 días. Entonces, si llegó y no había en existencia, mucha gente sufrió en esos días.
Pero bueno, según el director de Promeses, han ahorrado unos 300 millones de pesos en compras de medicamentos que antes se gastaban en la misma cantidad. Como que usted compra una libra de arroz por 50 pesos y después usted diga, yo compro dos libras o libra y media por 50 pesos. O sea, se le ganó. Dentro de los medicamentos que ha comprado ese departamento están al menos tres tipos de medicamentos que son de alto costo para COVID-19. Y yo quiero presentar el primer medicamento que el señor director le compartió una fotografía para que ustedes vean los medicamentos que se tratan. Son tres fotografías. Y voy con la primera. Esas fotografías de esos medicamentos básicamente son los que se indican. Yo quiero saber si el director me está escuchando, por favor, porque quiero la fotografía, yo la he compartido. Me pueden decir si no la tienen, pero la he compartido antes. Esos medicamentos están destinados a suplirse a pacientes, no importa si están en hospitales públicos o en clínicas privadas. O sea, esos medicamentos se les suple a hospitales, a pacientes, no a hospitales. No es que se lleva al hospital y se le da una partida o se lleva a una clínica y se le da una partida. Se le suple a los pacientes. ¿Me pueden decir, por favor, si tienen las fotografías? Quiero saber para poder mostrarle a la gente, porque es muy importante que la gente lo vea. Me indican el equipo de dirección del... Son tres fotos de tres medicamentos. Que le hemos compartido para poder mostrarla. Entonces, exacto, llegó. Ese medicamento que tenemos ahí en pantalla es un medicamento de alto costo. Cada dosis de ese medicamento cuesta 82 mil pesos. Oigan eso, 82 mil pesos cuesta ese medicamento. Hay gente que se lo ha puesto en el país y que sabe. O sea, eso le cuesta al Estado. Y el Estado compra en grandes volúmenes. O sea, ese medicamento el Estado lo compra a 82 mil pesos la dosis. Imagínense un paciente que lleve 5, 6, 8 dosis. O sea, es prohibitivo, la familia no puede comprar eso. Yo quiero informar a la ciudadanía que ese medicamento no cuesta un peso para la gente. O sea, cuando ustedes le indican este medicamento, alto costo tiene que suministrárselo de forma gratuita. Vamos a ver los otros dos medicamentos. Este es Reyencot. Hay dos medicamentos más, Remdesivir y un tercero, siempre me confundo cuando digo el nombre, pero es lo van a ver en pantalla, que son medicamentos dirigidos a asistir a pacientes de alto costo por COVID-19. Me dicen si tienen las otras dos fotografías. Aquí está pasando algo, seguro estamos trabajando con la cuarta parte del personal, yo supongo, porque si está la gente que trabaja todos los días conmigo, suelen ser más hábiles para esto, o sea, debe ser otro tipo de personal hoy. Ustedes nos disculpan, porque ciertamente estamos presentando una lentitud que no se corresponde. Esta tocilizumab es un medicamento que se utiliza y el tercero es Remdesivir, que es el que cuesta menos, pero que en las farmacias cuando lo venden es muy costoso para la gente. Este es otro medicamento que es más frecuente usar. Con la variante actual de Omicron, el Remdesivir es el que está más recomendado porque el Reyencot, ese medicamento que cuesta 82 mil pesos la dosis, es un medicamento que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos han dicho que no es válido para Omicron. Y como la variante que está circulando más Omicron, República Dominicana ha decidido suspender un proceso de compras de ese medicamento, pero todavía tenemos en existencia. ¿Qué es lo que está pasando? Yo les comunicaba a ustedes ayer, creo que fue, que a veces me llegan casos, por ejemplo, de violencia de género, eso, y yo digo,
si lo expongo, expongo más a la víctima. Y a veces hay casos como los que trato con estos de medicamentos de alto costo. Primero, que la gente no quiere denunciar. Generalmente la gente no quiere hablar, la gente tiene miedo. Yo me sorprendo del nivel de miedo, porque lo constaté, por ejemplo, con el concurso de fiscales, gente, mucha gente con miedo. Miedo, no sé, porque ahora se habla mucho en las redes, cualquiera diría que la gente es mucho más libre, pero cuando le pasan las cosas de verdad, la gente puede insultar en las redes incluso, pero luego para decir las cosas como que le cuesta un poquito. Suelo escoger las noticias si afectan a la gente. Es decir, alguien que tiene miedo, que tiene una deuda, pero tiene miedo de decirlo él, bueno, pues quédese con su deuda, yo no soy cobradora. Ahora, si hay un tema con medicamentos de alto costo, yo entiendo que para la prensa dominicana y para el periodismo serio de este país es una prioridad, porque eso tiene que ver con la vida de la gente. No hay un crimen más grave que usted cobrar por un medicamento que el Estado pagó y que exista. No hay una corrupción más detestable. Es verdad que la corrupción es detestable siempre. Es verdad que la corrupción es un cáncer a la democracia siempre. Es verdad que robar es un delito siempre. Pero hay delitos y hay delitos. Hay delitos que se agravan. Cobrarle a una gente por un medicamento de alto costo, en la línea que sea, y cuando digo la línea, en la cadena que sea, es una cosa infame. Entonces, yo tengo gente, conozco personas y tengo casos y estoy acreditada de que por lo menos, y es lo que el mensaje que quiero decir, el país, la población debe saber, debe contarle, debe tener conocimiento de que ese medicamento no cuesta dinero. Y eso es lo que yo quiero decir hoy. Si este programa, la gente al final de este programa queda claro de que el medicamento, esos medicamentos que presenté ahí, no cuestan dinero, y voy a pedir que lo pongan de nuevo y a ver si no se tarda el tiempo, si les queda claro que esos medicamentos no cuestan dinero, nosotros hemos ganado algo hoy. Que no cuestan dinero, ni para un paciente que esté en una clínica privada, ni para un paciente que esté en un hospital público. No cuesta dinero, no tienen que pagar dinero. Si alguien le pide dinero, notifíquelo. Yo espero que me puedan escribir. Tengo mis líneas de Twitter, mi mensajería abierta. Me pueden escribir si le han pretendido cobrar dinero. Eso no puede ser. Y otra cosa, si a usted le entregan tres frascos de Reyencott, le entregan tres frascos, no firme que recibió cinco, porque usted no es loco. Ni los muchachitos de primaria hacen eso. Se le entregan dos cuadernos, profesora, son dos. Los niños, entonces, ¿cómo gente adulta firma cinco si recibe tres? No, porque me dijeron, porque yo y tú sabes para conseguir. No, siempre hay un estamento superior para denunciar. Y yo debo decir que yo no creo que sea la matriz del Departamento de Alto Costo de Salud Pública la que tenga el acto. No es ahí. Es en la distribución, que en este caso ha sido una distribución improvisada en cierto modo, porque la distribución de los medicamentos de alto costo de otras enfermedades tiene un sistema que funciona desde hace años. Entonces se arregla una cosa y otra, pero hay un sistema. Y tiene organizaciones de pacientes, pero los pacientes de COVID llegan de todas partes, no conocen sus derechos, no saben. Tú hablas con un paciente que se dializa y él sabe dónde tiene que dializarse, él sabe qué medicamento, él está al día. Los pacientes nuestros están al día. Ahora, el paciente de COVID no sabe, no tiene idea. Hace muchas cosas, no tiene idea, por más que se ha hablado de la pandemia. Entonces, esos pacientes no están organizados. ¿Y cuál es el mecanismo de distribución que se tiene? Se tiene centro de acopio y se tiene distribución en los hospitales y en las clínicas. ¿Cuál es el otro problema que se está presentando? Yo no puedo entender, no me cabe en la cabeza, no logro entender cuál es la lógica de servicio que tiene un director de un hospital o un neumólogo de un hospital o alguien de un hospital que coge y le da una receta a un esposo que tiene a su mujer ingresada grave y le dice, mire, para que usted busque el medicamento. Caramba, por Dios, ustedes saben que es una llamada, ustedes tienen un servicio. Ustedes saben muy bien que ustedes lo único que tienen que hacer es llamar
y ponen a la gente a pasar trabajo. La gente coge lucha que no necesita coger. ¿Cómo es posible que yo, lo que soy es periodista, me llame a alguien un domingo y me diga, mire, recibí esta indicación en tal hospital, me manda la foto de la receta, yo cojo la fotografía, la mando a los sistemas que haya que mandarlo y resulta que el hospital tenía el medicamento en existencia? ¿Cómo es posible que un hospital niegue un medicamento de alto costo teniéndolo en existencia? Que lo que tiene que pedir es que te lo reponga. No, que tenía día ahí para ver, para una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia de la gente, de esa persona, es una emergencia. Para su familia, para usted no lo es. Entonces yo creo que en esto deben tomar medidas. Primero, que se sepa, que la gente sepa que esos medicamentos son de acceso gratuito. La única noticia que hay de este gobierno con respecto a esos medicamentos es una que sirvió promesa. Entonces, las demás instituciones vinculantes deberían tener este medicamento, se distribuye de forma gratuita. Letreros en los centros, como tenía la Procuraduría, aquí no se cobra por estos medicamentos, no paguen por ese medicamento, y que la gente sepa. Y consecuencias para el que no gestione como debe el medicamento, porque tiene que entregarle una receta a un papá que sí, usted sabe muy bien, que esos medicamentos se lo dan a pacientes que la necesitan por horas, el COVID es por hora, te estás jugando con la vida de una gente. ¿Por qué le hacen la vida difícil poniéndola, pudiendo ponerla fácil, o sea, con lógica? Entonces, me decía un funcionario, o un servidor médico, me decía, Edith, falta empatía. Y yo creo que hay gente que debió estudiar, ni siquiera estudiar para bregar con bestias, porque las bestias hay que quererlas también. Para picar abrir zanjas, que ahí no hay problema. Usted lo abre como pueda y cuando pueda, para abrir zanjas, eso está bien. Porque ni siquiera bregar con plantas, porque los seres vivos en sentido general tienen que cuidarlo. Entonces yo quiero que quede este mensaje. La verdad que tengo una gran indignación con eso. Yo creo que la gente tiene que saber que sus medicamentos son gratis. No importa quién sea, ni dónde sea. No importa que sea en una clínica prestigiosa. No importa que sea en el hospital más lejano del país. Desde la clínica más importante hasta el hospital más lejano, esos medicamentos son gratis. Gratis es decir, las familias no pagan, porque el pueblo dominicano ya pagó por ellos. Nosotros pagamos. El Estado ha invertido dinero, y qué buena cosa, para que estos medicamentos estén disponibles. Así que es importante que ustedes lo sepan. Gracias a los que presten atención a este mensaje, a los que lo distribuyan, a los que lo participen. Y voy a ir a la pausa.